Aprende en casa. Hola y bienvenidos. Este vídeo está dedicado a la figura de Bernini en su faceta como arquitecto. Pertenece al tema 12 de EBAU en la región de Murcia. Desde pequeño estuvo inmerso en el ambiente artístico, ya que su padre era escultor. Nació justo a finales del siglo XVI, en Nápoles, pero vivió desde muy niño en Roma, donde ya el ambiente artístico era efervescente. Gian Lorenzo demostró desde muy pequeño su enorme talento para la escultura y enseguida también en la arquitectura. Entre otros muchos grandes arquitectos, destaca Bernini junto con Borromini y protagonizan esta época del barroco en Italia. Ambos compitieron con sus obras en una rivalidad muy clara. Aunque la calidad de Borromini era indiscutible, Bernini gozó del favor de los papas. Su forma de hacer encajaba perfectamente con la intención de la Iglesia del momento y Urbano VIII le llegó a llamar el arquitecto de Dios. De esta manera construyó importantísimos proyectos que vamos a analizar a continuación. La primera obra que se le encarga es el baldaquino para la Basílica de San Pedro. Se trata de una construcción muy especial, un templete en el interior de la gran basílica. Consigue centralizar el templo, que había adquirido unas enormes dimensiones, y vuelve a dar primacía a la cúpula de Miguel Ángel. La estructura refleja sin imitarlos los grandes pilares y la enorme cúpula de la basílica, atrayendo la atención sobre ella. El baldaquino alude al palio móvil que exaltaba a los papas en procesiones y también a los reyes de España. El encargo era de uno permanente sobre el lugar donde está enterrado San Pedro, lógicamente un punto clave y centro espiritual de la basílica. Merece la pena que nos detengamos un momento a analizar esta obra. Se trata de cuatro columnas salomónicas gigantes con capitel compuesto, cubiertas de profusa decoración, simbólica toda ella, abejas y soles que representan a la familia del Papa, racimos que simbolizan la Eucaristía. Estas columnas sujetan un entablamento. De las cornisas cuelga algo que simula ser la tela de un dosel que correspondería, claro está, al del palio. En la parte superior, unos ángeles sostienen símbolos papales. Tras ellos, unas volutas de grandes dimensiones. Estas sujetan un segundo entablamento que se corona con una bola dorada y una cruz. Esto significa la universalidad de la Iglesia. La obra parece estar en movimiento y armoniza con el templo a pesar de los contrastes. Es el baldaquino un muy buen ejemplo de fusión entre arquitectura y escultura, y con los juegos de luces intencionados y los dorados del fondo, conjugan de manera excepcional, creando una obra absolutamente barroca. La siguiente obra de enorme relevancia es también parte del Vaticano. Se trata de la Columnata de San Pedro. Es la plaza que antecede a la Basílica, un espacio grande y muy especial, ya que acoge a grandes multitudes de fieles en momentos puntuales de la Iglesia, muy destacados y bajo la presidencia del Papa. En principio se presentaba algún problema de tipo topográfico, ya que había distintos niveles en el suelo, y Bernini los salva de una forma magistral. Consta de dos partes, una primera con brazos rectos, convergentes, y una segunda de forma elíptica. El perímetro de la plaza lo define la columnata, que tiene, por una parte, esta función, la de cerrar la plaza y servir de pasillo cubierto para procesiones en momentos necesarios, y también litúrgica, ya que simbólicamente abraza a la cristiandad que acude allí para recibir la bendición papal. Además, desde el punto de vista visual, es un espacio añadido que permite centrar y proporcionar la fachada y la cúpula. El espacio que genera sirve también de transición entre el templo y la ciudad.
Y para terminar vamos a introducirnos en una pequeña iglesia que es un ejemplo también magnífico de la visión arquitectónica barroca y de Bernini en particular. Se trata de otro ejemplo en el que arquitectura, escultura y pintura se fusionan de una forma extraordinaria. Además, en esta obra, Bernini es capaz de trasladar el acontecimiento que está pasando en el interior al exterior. Vamos adentro y vemos allí un espacio que transmite al creyente estar participando de la visión del milagro que se produce desde el altar. La fuerza de este milagro se traslada al exterior, a la ciudad, a través de una fachada con un pórtico coronado con entablamento curvo y volutas que sostienen el escudo papal. La iglesia es de pequeño tamaño, por lo que Bernini se permite el lujo de crear una planta centralizada de forma elíptica, presidida por el altar y con capillas a cada lado. Se crea un ritmo dinámico complejo, jugando con elementos para empezar con las líneas curvas, un dintel, balcones, alternancia de vanos más o menos amplios. El altar mayor está encuadrado por dos parejas de columnas que sujetan un frontón partido y rehundido en su parte central sobre el que se sitúa el alma de San Andrés. Este está sobre una nube y se proyecta hacia arriba. El lienzo central, que representa a San Andrés también, completa el conjunto de fusión entre las tres disciplinas del arte. Y vamos ahora con la luz, que no podía faltar y con la que se juega de una forma magistral también. La imagen se ilumina con una linterna en el techo de la que descienden ángeles al altar. Detrás de ellos se derraman rayos dorados de luz. Los últimos sostienen el marco cuadrado. Con estas obras quedan bien ilustradas las pautas y el espíritu barroco. Llegamos al final de este vídeo. En el siguiente analizaremos la obra de su rival, Borromini. No os lo perdáis. Hasta pronto.